medio peligroso, la neta. ¡Eh! 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 ¡Güey, güey, 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 güey! Güey. ¡No mames! ¡Córrele, güey! ¡Ey! 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 ¿Qué onda, gente de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Juan Pagur. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Chris. Y el día de hoy empezamos un nuevo vlog. Les queremos contar que nos gustó lo de Randonáutica y queremos seguir haciendo más partes. El día de hoy vamos a hacer la parte 2. Sí, de hecho no les habíamos contado, no empezamos a grabar desde antes, pero ya vamos hacia el punto. Venimos con más acompañantes porque es en medio del bosque, o sea, nos dimos cuenta que está medio lejos. De hecho vamos en la autopista ahorita. Y pues sí, tenemos un poco de... como de intriga, ¿no? Que sea en el bosque. Haz de cuenta que está como a... ¿qué te gusta? 50 minutos de donde vivimos. Pues sí, entonces en este momento estamos en la autopista. Camino como hacia la Ciudad de México, que esa es la dirección en la que vamos, pero no vamos tan lejos. O sea, sí vamos lejos, no tan lejos, vamos a aquel bosque. Llevamos más gente, como les contábamos, porque precisamente nos dio un poco de miedito el hecho de que sea en un bosque que no sabemos que vayamos a encontrar. Ahora, para este punto, Randonáutica ya no es gratis para nosotros. Cuando llegas o cuando te registras en Randonáutica, te dan unos puntos, como unas moneditas, ¿no? Ajá, te dan 150 puntos. Que cada punto te da 20. Cada 20 puntos te da una localización. Una localización. Nosotros ya no las acabamos. Ajá, y lo que hicimos también es que hay varias localizaciones que nos habían dado, no quisimos ir porque estaba demasiado peligroso. O también era como en plazas, o sea, adentro de plazas, entonces era como raro, ahí no íbamos a encontrar un loco, algo abandonado o algo feo. Sí, municipios que la verdad están como medio abandonados. Entonces sí, no quisimos arriesgarnos tanto porque sí, como les había comentado, se supone que te pueden pasar de diferentes cosas. O sea, tanto encontrar cosas raras, encontrar gente enferma, loca y así. O delincuencia también. Dicen que muchas personas pueden encontrar delincuencia. Esperamos que no sea el día de hoy lo que nos toque, pero pues nada. Si no les hemos contado qué es Randonáutica, vamos a darle una breve explicación. Randonáutica. Para los no iniciados, Randonáutica es básicamente una aplicación en la cual recibes coordenadas aleatorias en un radio cerca de tu ubicación, con la idea de que vayas a explorarlas. En palabras simples, es algo así como Pokémon Go, pero sí, sin Pokémones y sin saber qué te encontrarás al otro lado. Básicamente te puedes encontrar construcciones en obra negra, o bien, hasta maniáticos que te podrían hacer daño. Es recomendable no ir a estas locaciones. De hecho, la misma aplicación te lo advierte. ¡Ey! ¿Qué onda? Oigan, ya estamos aquí en el bosque, como pueden ver. Pero no les habíamos grabado porque sí estuvo medio retirado. ¿Cuánto llevamos ya? ¿Cuánto llevamos de... ¡Hola! ¿De camino? Como una hora y media más o menos. ¡Ay! Traigo lentes, no me conocían con lentes. Ah, es que mi hermano usa lentes normal. Pero sí, llevamos como hora y media. Porque se supone que estaba a 40 minutos. Pero había demasiado tráfico. Porque aparte es temprano. Tenemos que empezar a subir como, sí, como una duna. Ajá, justo. Y ahí, aparte, no traemos un coche como muy 4x4, que digamos. No, casi se nos queda a mitad. O sea, ni siquiera lo metimos al bosque. Solo lo metimos en la entradita y se iba a quedar ahí atascado. De hecho, quemé mucha llanta, amigos. Va a haber proyectos con ese coche también, pero eso va a ser para otro video. Y bueno, pues en este momento empezamos a subir. Creo que son como 20 minutos caminando, pero pues es como, pues está firme. También no es como que terriblemente pesada la subida, aunque sí, ya me cansé porque no tenemos la mejor condición. No, y aparte nos están mandando el mapita como que medio lejos y no sabemos si vaya a cargar nuestro internet todavía allá arriba para dar en el punto exacto. Bueno, que miren, lo que me tranquiliza es que todavía cuelga el sol. O sea, ¿qué hora es? Todavía cuelga 4. El sol, ese es un dicho. Todavía, o sea, cuelga es como que todavía le falta, pues, para que se vaya, ¿no? O sea, todavía le cuelga. Sí, claro. pero... ¿Qué hora es? No, pues todavía me está colgando el sol. No, todavía, todavía cuelga. O sea, todavía falta, ¿no? Todavía le cuelga. Pero bueno. Bueno, en este lugar, pues al parecer también, vean, hay caminitos. Pues se ve como si pudiera ser como un lugar donde vienen a hacer brujería o demás, porque pues, sí está lejos. Y casas tampoco hay. Pues bueno, ya llevamos
¿qué? ¿Como 15 minutos? Como sí. 15 o 20 minutos. 15 o 20 minutos caminando, ya pero estamos. Pero ya aquí está más tranquilo porque ya es de bajadita. Medios cansados. O sea, aquí es bajadita y todo. Pues bueno, ya llevamos como 20 minutos aquí, pero ya caminamos demasiado. Aparte, hay muchas subidas. Seguro fue alguien, ¿no? Ok, vamos. Pero suena como guacamaya, ¿no? Sí, tú. Seguro, es que ¿o un animal? En este bosque que estamos grabando, me comentó mi hermano que también vienen algunos a correr. Ajá. Entonces podría ser que alguien nos está viendo que estamos grabando y gritó. ¿Qué es lo que quisiera pensar, suponer? Porque si no, pues vamos, dirían otros youtubers, vamos al lío. Pues, después de tanto tiempo, lo hemos logrado. Ya en este punto ya no hay señal, ya no hay comunicación, ya no podemos hacer llamadas, ya no estamos hay literalmente muy nada. También. Pero, pues ya, o sea, como vemos ya se está acabando el sol, ya nos vemos hasta más oscuros, ¿no? Sí. ¡Hola! Hecho, bueno. Estamos... Miren, aquí hay buena luz. Aquí hay buena luz. Y de hecho, estamos ya a 10 minutos del punto que nos marca. Sí, ya entonces, estamos llegando, literal. Yo estoy viendo a nuestra cámara y me voy a ver todo visco. Ah, sí, estamos viendo la pantalla. Pues bueno, ya estamos a nada de llegar. Ya la ubicación, la traen allá nuestros compañeros de viaje, que siguen caminando, allá van caminando. Ahora sí no quisimos mostrarles la ubicación porque hay tres partes en Randonáutica. Uno que lugares abandonados, uno como peligro y otro como cosas extrañas. Entonces hoy pusimos el de peligro. Por eso es que somos cinco personas que venimos. Entonces, ya escuchamos un grito. Espérense, el grito que quedó registrado en la cámara fue uno. Y después se escuchó otro que como que no lo analizamos así de que en ese mismo momento. Pero ya después fue como, ¿sí escucharon? ¿Sabes? Sí, porque justo estábamos platicando de si sí caminar tanto, porque ya se está oscureciendo. Entonces escuchamos ese grito y fue totalmente diferente. Lo malo que no lo pudimos grabar, pero dio un poquito de miedo ese grito. Sí, fue extraño, la neta está extraño. Como ven en la cámara, en la iluminación, ya nos queda poquita. Pero como les decíamos, ya vamos a llegar. Y esperamos que sea algo, pues no tan malo. O sea, que encontremos... ¿Qué podemos encontrar que no sea malo? Nada. Pues, o sea, que no encontramos nada. Igual y encontramos un Ay, yo me cansé. Un río. Ya ves que hay como riachuelos. ¿Crees que un riachuelo? Pues pero no sé, pero que vean. Y es como un... Se ve de alta abajo, profundidad, sí. Vamos, o sea, hacia abajo. Vamos en el camino, pero como que vamos descendiendo en el camino. Único que trajimos aguas, pero ya llevamos más de la mitad cada quien, entonces va a estar todavía el regreso y no sabemos cómo nos vaya. Pues ojalá nos vaya bien, ¿eh? Yo espero de antemano que nos vaya bastante bien y ya, encontrar algo, pero ahorita nos vemos, compadres. ¡Qué hubo esa transición, eh! Pues con bueno, tu boca, es una gran transición. Miren, les voy a enseñar al equipo de hoy. Chris, el de siempre. Hola. Aquí anda. Ahí anda. El bro se llama Negro. No, se llama Santi, pero le decimos Negro de cariño, ¿eh? No se vayan a ofender. Él es Jordi. Hola. Que nos anda acompañando hoy. Y él es Cristian, que también nos anda acompañando hoy, ¿no? Pues, sí. Y de hecho, nos van a estar acompañando ya muy seguido. Porque como ya nos vamos a estar arriesgando más y lo que les íbamos a decir es que vamos a estar buscando brujas y todo ese rollo. Justo, ya quedamos. Se escucha el ruido, ¿no? Espera. Ah, no, es un perro. Ya hemos estado platicando con personas que hacen videos sobre brujas y nos dieron como lugares donde podemos encontrar. Lo sienten como que una vibra. Se siente raro, pero. ¿No? Sí. Pero bueno, la cosa es que pues sí. Por lo que empezamos a grabar es básicamente que ya estamos en el punto que nos manda. Como les decía, no o manda sea, no como nos con... aparece como justo aquí. Exactitud. Pero nos aparece como en el rango. O sea, es como rango, una entonces... es como una como un puntito azul. Seguimos nosotros ahí, pero pues no hemos visto nada extraño ni nada hasta ahorita, pues, porque ya está medio peligroso, la neta. ¡Wey! 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 ¡No mames! ¡Corre!
¡Córrele, güey! ¡Ey! 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 ¡Graba! ¡Por allá va! ¡No mames! Güey, ya no lo vi, ya no lo capté. Güey, a ver. Ahí está. No, ven. ¿Qué? Ven, Chris. Chris, ven. Ven. ¿Eso qué? No, güey, Chris. Ven. ¿Por qué? Pues porque no sabemos, güey, ve. No, pero no lo toques. Espérate, no lo toques. No, no. Bájate. ¿O sea, la aventaste, güey? Sí. Sí, no lo ves. No, nada más escuché el grito, güey. Bájate. ¡Ey, bájate ya! Güey, es que no sabemos quién es. No voy a hacernos algo. Pero, pues somos más, güey. Era uno. No, güey, pero ¿cómo que estaba? ¿Por qué me hicieron regresar? Yo creo que sí lo alcanzo, güey. ¡Bájate, güey! Oh, ¡ay! Yo no vi que había lanzado esto. Güey, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Motosierra? Es como una motosierra, ¿no? No mames. No, ya vámonos, güey. Ya. Güey, qué pedo. Yo no voy a abrir esa cosa, no, yo no. Yo sí me rijo. Bueno. Espera, güey. No, se ve vieja, ¿no? No manches. Nah, no crees. ¿Y si hay algo malo? Espera, güey. No, ahorita. Sí, háganse para atrás, háganse todos para atrás, ¿eh? Háganse para atrás, güey. Háganse para atrás. No hay nada, güey. Güey, qué pedo. Hay dinero. Cállate. ¿Eh? Te lo juro. Güey. Güey. Cállate, güey. Güey, ya vámonos, ya, por favor. Espérate. No, la agarres, güey. No, con un palo. No, nada más abrirla, güey. Espérate. ¿Qué pedo, güey? No mames. Eso es como de los. ¿Cómo se llaman estos güeyes que. ¿Payasos? No, mames, no, güey. Los que se convierten en animales. Nahuales. Eso es como un nahual. Hay que tener cuidado, ¿sabes qué? Ya vámonos. ¡Toma! ¡Hala! ¡Sí, dinero! Te dije. Espera, con cuidado, güey. Con cuidado. Espera. Ay, es que se rompe el palo. A ver, intenta abrirlo. Ya está. Ah, mira, con ese. Güey, no mames. Espera. Hay una bolsa, güey. Agua. Ten cuidado. ¿Me la llevo? No, ten cuidado. ¿Cómo vas a llevar? Oye, pero no agarres eso. No, dinero. ¿Sabes qué? No, espera. Champs, deja. ¡Mija! ¿Qué tal si es para una entrega? O sea, ya sabes de qué estoy hablando. Uy, hay alguien ahí. Creo que captó la cámara que se vio una sombra. No están escuchando, güey. Para eso que estoy loco yo, güey. No, yo no. ¿Sí, no? Y hay más dinero abajo, güey. Champs, no toque. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es lo que trae adentro de la bolsa? Una bolsa negra. ¿La sacó? No, ahí déjala. Ahí déjala. ¿Qué tal si trae algo? Ya ves que... Casi no es... No, o sea, no es tanto dinero, güey. ¿Cuánto sí, será? Güey. No lo saques. Son dólares, ¿no? ¿Eso? Sí. No, mames. ¿Cuánto dinero es? ¡Ey! ¡Ahí va! ¡Corretelo! ¡Ey! No, espera. Trae arma. No, vámonos, Juanpa. Corre, déjalo ahí, corre, güey. Pues, ya estamos a nada de llegar. Estamos espantados, güey. Yo me veo, se me ven los ojos como hasta llorosos. Es que nos perdimos y este... Ay, güey, no puedo hablar. Pues bueno, se supone que los desaparecimos a estos... Enfoca, ¿tenemos pila todavía? Sí. Amigos, logramos como escapar, o sea, escuchamos que nos estaban persiguiendo y la verdad corrimos demasiado, todos estamos súper, súper cansados. Entonces, de hecho, mi primito, el más chiquito, empezó a toser demasiado y no sabíamos qué, pero ya vamos de salida. Pues bueno, no sabemos si vamos a seguir haciendo videos de este estilo, porque pues hasta cierto punto es peligroso. Sí, está muy peligroso. Ya hay que caminar hacia el coche, güey. Qué bueno, unos coches, güey. No está el coche. ¿Eh? Chaps, no está el coche. No está el coche, corre, güey.